buenos días y un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de este blog. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente a los que hasta ahora han visto ustedes. Tenemos aquí ante ustedes a un grupo de profesionales de la enseñanza. Ellos tienen una dilatada experiencia en este campo y es un tema que está de mucha actualidad en España y, por supuesto, es una situación que siempre está de moda en todo el mundo. Bien, tengo aquí a mi derecha a José Tomás Elena, a continuación Tino Hortelano, Amparo Maicas y Juan José Fallos. Ellos van a irnos hablando de los diversos avatares por los que pasa la enseñanza en este país y también de diversos temas de fondo que son siempre actuales en cualquier parte del mundo. Voy a plantearles una pregunta general para que ellos puedan ir hablando de todas estas cosas que les he dicho. La pregunta sería, ¿cómo veis la educación? ¿Cómo creéis que está en este momento? ¿Cuáles son los problemas más fundamentales? ¿Qué está aflorando de nuevo? Y también, ¿cuáles son esos problemas de fondo que siempre están presentes en todo proyecto educativo? Bueno, ¿qué os parece? Os doy la palabra para que vosotros vayáis hablando con toda libertad. Bueno, pues bajo mi punto de vista, bueno, primero me presento, soy Tino Hortelano, llevo 11 años como profesor y 4 anteriormente como educador en una residencia de menores. Y en cuanto a así un resumen de la perspectiva, pues nos encontramos en un momento económicamente muy complicado y por lo tanto eso está influenciando también actualmente lo que es la educación. Pero además de la crisis económica, bajo mi punto de vista hay una crisis también de valores en cuanto a la sociedad, la familia, la poca transmisión de lo que es el esfuerzo, y eso, claro, se ve también en las aulas. Y entonces yo creo que los tres pilares fundamentales, que deben ser pues la familia, los profesores y los gobernantes, son los que entre todos debemos aunar esfuerzos para intentar mejorarlo, ¿no? Porque es un momento muy complicado en el que creo que la metodología de educación continúa siendo la que se utilizaba pues a mediados finales del siglo XX, y los alumnos demandan otra serie de cosas en cuanto a lo que es el papel del profesorado, ¿no? Y ahí creo que está nuestro reto como profesionales, ¿no? ¿Qué os parece al resto? Bueno, quizá podéis hacer, se me ha olvidado antes, un poquito mayor de presentación, como ha hecho Tino en este momento. Bueno, pues yo me llamo José Tomás, soy profesor de secundaria y bueno, llevo ya 13 años ejerciendo esta profesión. Y bueno, pues soy un profesor que me considero privilegiado de tener este trabajo porque me gusta tener un trabajo en el que la motivación es ayudar a los demás. Esto es algo que a mí personalmente, o sea, es algo vocacional. Sí. Vocacional. Qué bonito es eso, ¿no? Pues sí, la verdad. Qué bonito es cuando un trabajo es vocacional, ¿eh? Sí. Qué bonito es. Sí. Sí, sigue, sigue. Y bueno, pues ¿cómo veo la educación? Pues no puedo verlo muy bien partiendo del gran índice de fracaso escolar que tenemos y también de la gran crispación social que se suele crear con este tema, en el que se nota pues, que no estamos de acuerdo, gobernantes, educadores, familias, y siempre hay un desasosiego en torno a este tema, como que no estamos de acuerdo cada uno con cómo se hacen las cosas o cómo se deberían hacer. Entonces, pues yo creo que esto es algo que es poco deseable realmente. Y hace que, en definitiva, pues transmitamos también a los más importantes en esto, que son los chavales que educamos, pues una falta de confianza en el sistema, una falta que nosotros mismos estamos transmitiendo. Muy bien. ¿Qué os parece a vosotros? Vale, pues yo soy Amparo Maicas, trabajo de profesora de pedagogía terapéutica, sobre todo con niños que presentan dificultades en el aprendizaje. Y bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que en estos momentos pues a la educación, a la escuela, se le está demandando mucho. Y entonces nosotros a veces nos vemos desbordados porque influyen tantas variables en las que nosotros no sabemos cómo realmente abordarlas. Uh-huh. Aparte de todo esto, pues la situación social es complicada, recursos pues tenemos, pero cada vez más limitados, mientras que cada vez afloran más cosas a la escuela. La familia demanda, los compañeros demandan, los niños demandan y la sociedad demanda.
porque también muchas veces se espera de nosotros una solución a los problemas que están surgiendo. Uh-huh. Entonces eso a nosotros también a veces nos crea bastante inquietud. Uh-huh. Juan José, ¿y tú qué pensarías? Pues, yo soy Juanjo Fallos, llevo 10 años en la educación, soy profesor de inglés y veo la educación, bueno, aparte de como han dicho mis compañeros, que estoy bastante de acuerdo, veo mucha desunión entre familias, escuela, gobierno. Entonces, antiguamente, pues, la mayoría iban con los mismos valores a la escuela, entonces conseguía muchas cosas, pero ahora como cada uno barre hacia su casa o tiene un criterio diferente, pues hay una dificultad. Entonces, pues, muchas veces la familia en contra de la escuela, escuela en contra del gobierno, entonces, o de la institución mismo. Entonces, ahí es donde veo yo el mayor problema, que no vamos todos hacia la misma dirección. De estos temas que habéis tocado, que así de rápidamente habéis hablado de montones de cosas, ¿cuál querríais profundizar un poco ahora en un primer momento? ¿Cuál sería? Hombre, creo que, como ha comentado, todos son igual de importantes, ¿no? Pero comentando sobre los gobernantes, nos me parece indignante que en un país como España, que se supone que es un país europeo y desarrollado, tenga que cambiar la ley educativa en función del gobierno que llega, ¿no? Quiero decir, eso demuestra la falta de esa intención de ver la educación como algo importante cuyo objetivo es formar personas que lleven a un país adelante. El objetivo ahora mismo es, en función de cuando yo llego al gobierno, crear una ley en función de mis ideales, intentando demostrar que estoy ahí, que mando yo, y no importa que los alumnos sepan más o menos o sean más o menos personas, importa que mi huella quede impregnada en la ley. Entonces, pues para los profesores es pues eso, que sabemos que ahora está a punto de entrar una ley nueva, pero si hay otras elecciones y cambia de gobierno otra, y bueno, ese sería uno de los ejemplos de algo que, como yo conozco España, pero no sé si ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, Hispanoamérica o demás, pero realmente me parece que es uno de los hechos más graves que tenemos que afrontar como profesores, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo en lo que estás diciendo, Tino, porque de hecho es que eso es un factor que yo creo que nos desmotiva mucho a los docentes. El ver que el sector político, que son un poco nuestros jefes, son los que nos contratan para que hagamos un trabajo, no se preocupan realmente de nuestro trabajo. Porque para mí lo que quiere decir lo que tú has expresado es eso, que realmente no hay un interés real desde la política por la educación. Porque si fuera así, se promovería pues, lo que hace falta en la educación para que las cosas funcionen. Sin embargo, no es así. Hay otros intereses que pueden más. No sabría decir tampoco cuáles son, si es el tema de ganar votantes, si es el tema de parecer, si es el tema de otros intereses políticos. Y entonces nosotros quedamos en un segundo plano y parece que es nuestra guerra, lo de educar. A nosotros nos ponen, en vez de ayudarnos, nos ponen pegas y nosotros tenemos que automotivarnos y un poco levantar lo que las leyes muchas veces ponen que son dificultades. Es desmotivador, en definitiva. Sí, otra cosa que yo planteo es cómo es posible que las bases pedagógicas, las teorías pedagógicas, no cambian con tanta rapidez como cambian las leyes. Entonces, mi pregunta es, ¿se legisla de espaldas a la pedagogía? Porque si se legisla a la par, no estaríamos hablando de controversias. Claro. Habría una base pedagógica que sustentara ese cambio legislativo, por lo tanto, sería aceptado por la comunidad educativa. Cuando no se acepta, cuando se cuestiona, cuando se duda, es porque tú no estás seguro si eso que pone en la ley es lo mejor para tus alumnos. Sí. Y si no se legisla en base a lo pedagógico, ¿en base a qué se legisla? ¿A lo económico? ¿A lo social? Pero luego nos piden resultados académicos, luego nos piden resultados en términos de calidad, de cómo se aúna todo esto. Ahí está otra de las trampas en las que nos están metiendo y es que te exigen unos resultados para que luego a nivel oficial aparezca que el porcentaje de fracaso escolar es menor, aprueben más alumnos, pero te dicen, ojo, si no llegas a estos resultados tendrás menos recursos. Con lo cual te están presionando para conseguir esos resultados. Sin importarle, creo, demasiado si realmente es efectivo y son resultados reales o no, sino lo que quieren es que luego en las estadísticas aparezcan que dicha comunidad autónoma o dicho país ya no aparecen unos resultados negativos. Si luego es más o menos real,
me da la impresión que a los políticos no le importa, pero te están diciendo, amigo, llega hasta aquí porque si no cada vez vas a tener menos recursos para poder trabajar, así que mira a ver qué te estás jugando, ¿no? Y creo que es otro de los grandísimos peligros en los que nos están metiendo, no es que estamos cayendo, es que nos están obligando a entrar, ¿no? Juanjo, ¿se te ocurre algo, Juanjo? Pues, sobre todo lo de en el tema de recortes, en los criterios que tienen los políticos a la hora de recortar, que dices, bueno, pues, porque la sociedad es tal y como está ahora, hay que hacer recortes. Sí. Entonces, si dijeran, bueno, recortamos a nivel pedagógico y tuvieran un criterio pedagógico, lo harían bien. Vamos a meter más alumnos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esto. Pero tal y como se están sucediendo las cosas, es que ni eso, están haciendo recortes, ampliando jornadas laborales, reduciendo plantillas, entonces al final pues te ves manco a la hora de trabajar. Entonces, no sé. Sí, yo creo que lo que habéis planteado sería algo así. Vamos a ver, ¿qué está predominando a la hora de tener criterios, buenos criterios para la enseñanza? ¿Están predominando los criterios económicos o están predominando los criterios pedagógicos en relación con unos buenos criterios económicos? Yo creo que esto es la pregunta que estáis planteando un poco. Sí. ¿Qué es lo que está ahí en juego? ¿La enseñanza es una especie de... ¿Se está jugando con la enseñanza en relación a lo económico o se le está dando a la enseñanza realmente la importancia que tiene realmente en cualquier país? No en este país, sino en cualquier país. Perdonad un momento porque ayer estaba yo con un paciente que es ingeniero. Este paciente, es que viene a cuento con lo que estamos. Este paciente ha estado en Estados Unidos y en Alemania. Me decía, es un paciente, yo diría, pionero a nivel mundial en el estudio del frío, de todos los procesos del frío. Bien, este paciente me decía que aquí en España no se investiga nada. Él está ahora mismo en una universidad investigando. Sin embargo, puedo decir lo que le paga. Le paga 1.200 euros. Un chico de 37 años. Y la razón por la que se ha ido en Alemania y seguramente se volverá a ir es porque aquí realmente tiene un trato que no tiene ningún futuro. Entonces, claro, tenemos este ejemplo de lo que estamos hablando. Es decir, ¿con qué criterios se trata a la gente que se dedica a la enseñanza y a la investigación? Entonces, ¿son criterios económicos? ¿Son criterios realmente pedagógicos? A mi parecer, siempre acabamos yendo hacia el criterio económico, ¿no? Se está intentando privatizar la escuela, que al final lo que buscan es enriquecerse, porque se plantean como negocios, incluso nos llevan los sistemas de calidad a la escuela pública, que quieren que tengas unos resultados, y en base a esos resultados, como apuntaba Tino, os daremos ciertos recursos. Entonces, hacia ahí van, creo yo, muchos de... Vamos, los recursos públicos. Sí, y yo también veo que hay una ruptura entre investigación en la universidad y escuela. Muchas veces los estudios que se hacen en la universidad, a nosotros nos cuesta bastante acceder a ellos. De hecho, muchos los desconocemos. Entonces también te planteas si hay una persona que ha hecho un estudio en el que con estos programas se mejora el cálculo, ¿cómo eso no llega al colegio? La gente que está investigando, que está presentando proyectos, o sea, ¿qué repercusión tiene real en el mundo de la educación? A veces poca, cuando tendría que ser eso un pilar fundamental para mejorar la educación. O sea, dejar de hacer lo que estamos haciendo, pasar a hacer cosas que tienes mejores resultados y con eso mejorar. Pero a eso parece que no se le da mucha importancia. Un poco lo que se imparte está en manos de los docentes y muchas veces de las editoriales. Sí. Es una crítica también que a veces se nos achaca un poco, que la docente hace lo que le parece en el aula. Pero realmente es que yo un poco enlazo el tema este de la investigación con el hecho de cómo se implantan las leyes. Desde mi parecer tendríamos que estar aún poniendo en marcha la LOGSE, porque ahora llevaríamos, bueno,
pues eran 92, 2002, iba a decir 10 años, más de 10 años. Pero vaya, un cambio educativo necesita implementarse, necesita motivarse, que se motive no solamente los profesores, que los que más, por supuesto, pero también que se motive el sector político, que se motive la sociedad, que se ponga ahí energía en que eso es una mejora importante, vamos a, y vea resultados también en el tema investigador. Vamos a ver resultados para realmente ver y no ir haciendo cambios, como también decía Tino, así pasará. Ahora, las 16 leyes orgánicas que llevamos, ¿no?, en los últimos 10 años de... No, no, vamos a ver, lo que funciona lo mantenemos y lo que no funciona lo vamos perfeccionando, lo vamos cambiando. Eso sería realmente, pues eso, el hacer uso de las investigaciones, el aprovechar la propia práctica. Sin embargo, no, eso no tiene nada que ver con lo que la investigación, la experiencia educativa, pues es cada uno la que tiene, porque al final, como la ley no te apoya en ese sentido, no va marcando, no hay unos cursos que recibamos los profesores y que nos enseñen las últimas tendencias, los últimos descubrimientos, pues cada uno aplica su librillo, más o menos. Cada uno aplica su librillo. Y luego también, apuntando a eso, la desmotivación que crea el, una persona prepararse, estudiar una ingeniería, investigar, y que se tenga que ir fuera de su país para buscarse la vida. Entonces, al final, los mismos estudiantes dicen, es que da lo mismo estudiar o no, porque aquí no va a haber trabajo, me voy a tener que ir fuera, ¿no? En base a lo de la investigación. Quería abrir el tema a otro asunto. Bueno, yo creo que debe ser muy importante, vosotros ahora lo diréis, lo que no sé si se debe llamar así, la comunidad educativa, es decir, la relación entre profesores, el centro, la dirección del centro, los padres de los alumnos e incluso la sociedad en la cual se inserta esa comunidad educativa, el barrio, la zona, etcétera, etcétera. Yo siempre he pensado que la comunidad educativa, con todos esos factores, con todas esas personas que tienen que entrar ahí, es importantísima. No sé, ¿esto cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que debería funcionar? ¿Qué tipo de organismos debería haber? ¿Esto cómo lo veis? A mí me parece importantísimo. La verdad que creo que es la forma un poco también de que haya una credibilidad por parte de nuestros educandos, que vean que los padres, los educadores, que estamos todos relacionados y que somos realmente un equipo, ¿no?, que busca que ellos florezcan, que crezcan, que aprendan. Sin embargo, veo una pega ahí muy importante y es precisamente lo que decía al principio, las diferencias que hay de la forma de entender las cosas. Muchas veces cuando los profesionales, los profesores nos relacionamos con las familias, hay una tirante en cuanto a que desconfianza, no credibilidad en la profesionalidad del trabajo, sino a lo mejor piensan que no estás tratando bien a su hijo, porque su hijo no se encuentra bien en ese momento y por eso va a hablar contigo, lógicamente. O también, pues... No sé qué va a decir. y entonces yo creo que eso es un problema, porque claro... una cosa es encontrarte con alguien con el que hay una amabilidad, hay un respeto, y otra cosa es encontrarte con alguien que realmente te mira con un poco de recelo, y yo creo que es así un poco como nos sentimos a veces los profesores con respecto, por ejemplo, a los padres. Pero una pregunta, ¿vosotros creéis que hay órganos donde hay una representación adecuada y bien elegida de todos aquellos, digamos, sectores, padres, etcétera, colegio, profesores, alumnos, que intervienen en el hecho educativo? Yo creo que no. Hay algún órgano, como por ejemplo el Consejo Escolar, que se supone que intenta agrupar justamente eso, ¿no?, que son padres, profesores e incluso alumnos. Pero que al final se limitan a lo que la ley dice, los dos o tres padres que están implicados van y demás, ¿no? Pero que... quizás lo que se debería hacer es abrir un poco a actividades reales, ¿no? Actividades, pues, X veces al año, en la que hubiera, pues, compartir actividades, profesores, alumnos y padres en un mismo espacio. Lo que pasa es que la realidad es que, yo creo que por ambas partes, los padres muchas veces no pueden dedicar el tiempo que quisieran a sus hijos, a ir a actividades del colegio, y luego por otra parte, muchos profesores a lo mejor también nos sentiríamos o se sentiría como diciendo, están invadiendo mi espacio laboral, mi espacio profesional, porque un padre tiene que estar aquí. Porque un poco la situación es como decía, pues eso, es de cuando hay una reunión, según qué familias, a veces es
como diciendo, ¿qué me quiere decir sobre mi hijo? Yo no estará diciendo que mi hijo es así, o sea, ¿qué sabrá él? Y al revés, ¿no? ¿Qué me quiere decir a mí de mi trabajo? Que no estoy haciendo bien el trabajo, no hay una colaboración, o un decir, no, aquí tenemos un objetivo común, y es que tu hijo mejore. Evidentemente, los padres deben tener muchísimo más interés todavía que los profesores, pero todos tenemos que tener un interés común, ¿no? Sin embargo, a veces parece que somos eso, como una batalla de quién argumenta mejor para saber que tiene razón sobre lo que se está hablando, ¿no? Sí. Entonces, no hay cultura en ese sentido de decir, no, esto, igual que hablábamos antes de la política, ¿no? Esto, hay un objetivo común que es mucho mayor y todos debemos trabajar bajo ese objetivo. Pero no es así, es un poco esa tirantez que comentabas tú antes, ¿no? Sí. Que no solamente se refleja de parte de los padres a los profesores, también de los profesores a los padres, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo creo que muchas veces hay personas que se permiten a lo mejor decirle a un padre qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, cuando eso no es lo ideal, puesto que cada padre sabe. Y al revés, también hay muchos padres que te dicen lo que tú tenías que hacer en el aula o cómo tienes que tratar a su hijo, cuando eso tiene poco sentido muchas veces, porque claro, sí está claro que todos tenemos unos derechos y que hay que hacerlo lo mejor que se sabe, pero en el aula cada profesor sabe cuáles son las prioridades y por ejemplo, todos tenemos claro que una primera prioridad es que haya un buen ambiente, un ambiente adecuado de aprendizaje en clase. No puedes ponerte a dar temas y a dar niveles cuando hay un ambiente de malestar o cuando hay cosas que están generando, porque así no se aprende, eso lo sabemos. Entonces, creo que deberíamos de quitarnos el estigma ese de que somos un adversario, sino un ayudante. Claro. O alguien que ayuda a crecer. Entonces, si los padres te ven como alguien que ayuda a crecer, o que va a buscar el bien, no el hecho de suspender, ¿no? Creo que vienen mucho, mucho a la defensiva, en muchos casos, porque ha suspendido. Es decir, si no, ni aparecen muchas veces. El niño cuando va bien, no aparece el padre. Y cuando va mal, es cuando está allí. Y entonces ya te ve como un adversario. Pero la misma relación creo que es con los alumnos. Si los alumnos nos ven como alguien que le ayuda, aunque fracase, pero que le ayuda a levantarse, entonces ahí es cuando mejora la educación, creo yo. Claro. Y ahí tenemos también los profesores cambiar un poco el rol, aunque sea un poquito, que creo que es algo que tenemos que tener muy claro y quizás hay profesores que todavía no lo tienen muy claro, y es que nuestra misión hoy en día no es transmitir toda nuestra sabiduría y soltarla allí para que ellos la reciban. Todo lo contrario, nuestra misión hoy en día debe ser educar personas, ¿no?, en una serie de valores que hacen falta y que la excusa que tenemos es la parte curricular. No quiero decir que no sea importante impartir una asignatura, claro que lo es, pero que el objetivo principal es otro y es pues, formar seres humanos con una conciencia social, con una responsabilidad sobre lo que les rodea, y creo que muchas veces nos falta todavía esa idea. Queremos llegar y que todo esté en silencio, y que los alumnos nos escuchen y atiendan, y que luego hagan el ejercicio y todo en silencio, y desde luego, si un profesor va con esa idea, está condenado al máximo fracaso personal y profesional, desde luego. Yo conozco un instituto donde se está llevando una iniciativa de, se llaman, creo que, comunidades de aprendizaje. Intervienen las familias, ¿no? Intervienen las familias. Intervienen totalmente las familias. Tienen una multitud de actividades programadas en las que intervienen las familias, pero no solo los padres, sino intervienen también los abuelos, entran en el aula, hacen actividades conjuntas y lo hacen porque tengo entendido que está demostrado que esto tiene una repercusión muy positiva en el aprendizaje del alumno, o sea que realmente favorece muchísimo. Pero claro, lo que estamos diciendo es realmente un hándicap para poder poner esto en marcha. Yo creo que todavía existe, vamos a ver, yo trabajé hace muchos años un tiempo en la enseñanza como maestro, y el recuerdo que yo tengo de todo aquello era que lo que se hacía como comunidad educativa tenía un puro valor burocrático. Realmente no había una motivación y una intencionalidad de crear realmente un proyecto común. Yo creo que lo que no existe todavía en los colegios, en muchos colegios, en muchos centros, sea colegios de primaria, de secundaria, de bachiller, la universidad, yo creo que lo que no existe es un proyecto educativo creado, diseñado por toda la comunidad educativa, realmente puestos a pensar en conjunto. Es verdad que esto llevaría muchos debates y muchas dificultades, pero yo creo que hay que progresar en ese sentido, es decir, no puede diseñar un proyecto educativo el director del centro, ni el jefe de estudios. No, debe ser profesores, padres,
alumnos y quizá habría que incluir, como te he dicho, más gente todavía. Es decir, incluso la gente del barrio, la gente de la zona, la gente, etcétera. Yo creo que hay realmente una carencia todavía muy importante en ese terreno. Bien, yo quería abrir el debate a otra pregunta, a la relación profesor-alumno. Yo creo que hay muchas formas, pero yo diría dos fundamentalmente. Una, donde el alumno es aquel chico, aquella chica, al que se le transmiten unos conocimientos. Entonces, el profesor es el señor que va a transmitir, que va a facilitar la transmisión de unos conocimientos, del área que sea. O bien puede ser el profesor como alguien que dinamiza a todo el grupo para realmente crear entre todos un proyecto y que ese proyecto permita que todas las posibilidades, las capacidades, las potencialidades de todo el grupo emerja, aparezca, salga. Yo creo que son dos concepciones muy diferentes. Una, el profesor, como diría Lacan, como el sujeto del supuesto saber, que lo sabe todo y es el que lo... El alumno se convierte en un elemento pasivo, el profesor lleva toda la dirección y todo, es el elemento activo, el alumno, digamos, hace aquello que pone en los libros y que el profesor lo ordena como un elemento dependiente y pasivo, y el profesor sería el elemento que dirige, el elemento activo. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis esto? Pues que aunque en un principio parece que lo fácil sería el profesor como transmisor del conocimiento, luego, por las relaciones que se dan en las clases, por todo lo que los niños traen y por las relaciones que se establecen entre los niños, entre nosotros y entre las familias, esa no es la tarea más fácil. Porque si tú no trabajas todos esos ámbitos, no vas a poder funcionar como transmisor del conocimiento. Tienes que establecer con ellos una relación de confianza que te permita enseñar. Si no, el alumno no va a aprender. Y eso es francamente lo difícil. Claro, porque no hay una motivación, una predisposición del alumno a que aprender eso. Porque sí que existía esa predisposición. ¿No? Claro, pero también... Fuera por miedo o por obligación, un sentimiento de obligación de que era lo que tocaba, ¿no? Claro, a nosotros también nos pasa a veces. Vamos a un curso de formación y según el ponente nos interesa más o nos interesa menos. Seguimos con el curso o lo dejamos porque tenemos esa posibilidad. Pero claro, pensamos que un alumno cuando está en clase está allí, lo tenemos allí y nosotros tenemos que intentar aunar todas estas cosas y darles una respuesta para que esto funcione. ¿Por qué? Porque el niño por una parte tiene una familia, por otra parte tiene unos amigos, por otra parte es él mismo y por otra parte estás tú como profesor. Y si no hay una buena relación entre todo eso... pues cada uno pues tira para una parte y evidentemente tienes más problemas. Es decir, un niño no funciona porque ahí están influyendo muchas cosas. A veces el padre viene y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué mi hijo no funciona? ¿Por qué tiene problemas? Pero claro, ahí hay más variables que están influyendo. A veces se las puedes decir y a veces no se las puedes decir, porque claro, también depende. Pero sí que creo que es muy importante el tener en cuenta todo eso que está influyendo, no solamente los libros y lo que tengo que enseñar. Por otra parte, ¿qué pasa? Que solo se nos miden resultados académicos. Todo lo demás no influye. Si un niño pues, ha mejorado mucho a nivel emocional o a nivel de autoestima, esto no se mide. Esto se mide solamente en resultados. Ahí, ¿esto cómo lo vamos a llevar? Si un alumno no está bien emocionalmente, no va a rendir bien. No va a tener buenos resultados. Quizá vosotros creéis que la enseñanza todavía está más dirigida a preparar seres humanos para ser elementos, digamos, laborales. Para prepararlos para un trabajo, para ser un elemento de... dentro de esa dinámica de toda la cadena laboral, pero quizá no tanto para que se convierta en un ser verdaderamente maduro, libre, responsable, ciudadano, atento, etc. Quizá todavía estamos produciendo seres para que entren dentro de la cadena laboral, pero no seres humanos para hacer una sociedad mejor.
¿Qué pensáis de esto? Que es así, sobre todo porque pues hace unos cuantos años sí que la familia tenía una labor educativa muy importante y cuando llegaban al colegio había una base pues, de valores que le permitía centrarse más en lo curricular. En los últimos años, por diferentes circunstancias, no están así y entonces, claro, el papel de profesor ahí tiene que centrarse mucho más en el papel del alumno como persona que en el curricular. Porque, como tú bien decías, no se puede empezar a intentar trabajar lo curricular si no llegas a lo personal. Y también la experiencia lo que me ha dicho es que desde luego los alumnos son muy inteligentes y ellos saben si realmente un profesor está por ellos o no. No por decirle, oye, no, que yo confío en ti, no. Ellos saben que según cómo actuemos nosotros, si de verdad creemos en ellos o no. Y eso no significa que no haya que reñirles, ponerse muy serio con ellos, que por supuesto reforzarles positivamente cuando lo hacen bien, pero no se les engaña. Y eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente. Y ahí hay algo que comentabas tú al principio que es básico. Y bajo mi punto de vista, en una profesión como la de profesor o maestro, si no se tiene vocación, es muy complicado llevarla adelante. Porque en cualquier otra profesión que trabajes con materiales sin más, pues tú puedes ser un buen técnico y no te gusta mucho, pero lo haces más o menos bien. Si estás en contacto con seres humanos, como profesor, como médico y demás, ahí debes tener una vocación importante para poder llevar el día a día, porque a veces es muy duro, ¿no? Es lo que comentábamos, claro. Del vínculo. Sí. Uno, si no se crea un vínculo, el niño es capaz de aprender. Incluso si tú transmites que la asignatura no te gusta, al niño no le va a gustar o no va a aprender. Sí. Porque, de hecho, pues, por la experiencia, si te dan una asignatura de matemáticas, nunca ha sido mi fuerte, la he dado, pero yo sé que no la doy igual que doy inglés o que doy lengua. Con esas disfruto y el niño lo capta, por supuesto, y al final aprenden. Los resultados siempre son mucho más positivos cuando el profesor le gusta lo que hace, sí, que cuando no es. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que los profesores somos un colectivo que deberíamos estar más en continuo trabajo personal y un poco revisión personal, porque es que al final también se educa como se es. Entonces, si tú estás amargado, pues eso va a salir de una forma u otra, igual que pasa a los padres con sus hijos, ¿no? Pues también nos pasa a los profesores. Y en ese sentido, también creo que se deja ahí ver una gran carencia que tiene nuestro sistema, sobre todo en la secundaria, es que los profesores estamos muy formados en un aspecto técnico, y yo he podido acceder, por ejemplo, a mi plaza porque soy arquitecto técnico, pero a nivel pedagógico me pidieron que me estudiara unas cuantas cosas de memoria, porque no había nada práctico, no había ningún tipo de demostración, aparte de una clase en la que di una supuesta... iba a decir supuesta así, la didáctica, ¿no? De cómo la debía, pero vamos, todo por escrito, todo muy, muy formal, que cualquiera se lo puede aprender. Y por tanto, entonces estamos seleccionados por nuestras capacidades analíticas, nuestros conocimientos, pero no por nuestras ganas de enseñar, ni por nuestro interés, porque luego, claro, ¿qué pasa mucho en la secundaria? Pues que nos encontramos con muchos alumnos que tienen una actitud que es prácticamente hostil frente al educador y entonces muchos, por falta de vocación, por falta de motivación, pues llegan a decir esto de es que este alumno es como si no fuera alumno mío, ¿no? Porque yo con este alumno no tengo nada que hacer porque él no se lo merece, porque él no se lo gana. Claro, hace falta tener mucha vocación y muchas ganas cuando un alumno te está plantando cara y te está incluso impidiendo el desarrollo normal de las clases para poder decir, no, este es un alumno mío como cualquiera, y más aún porque tiene problemas y tengo que ayudarle. Esto lo que ve. Tío, en alguna ocasión tú me has hablado de algún alumno concreto con el que has tenido una experiencia muy bonita. No sé si recuerdas ahora recordáis algún alumno con el que hayáis tenido así una interacción o algún grupito que hayáis dicho, esta experiencia, no sé, lo digo porque quizá la gente que nos va a ver, que va a ver este vídeo, puede ayudarle eso, algún ejemplo. Hombre, yo recuerdo algunos, afortunadamente también se van renovando porque intento hacerlo lo mejor que puedo, a veces me sale mejor y a veces peor. Pero recuerdo, por ejemplo, yo los primeros años estaba en un grupo de compensatoria con chavales con dificultades importantes y además problemas conductuales también. Y lo que hablo de que el interés tiene que ser real, ¿no? Pues eso, que estaba comportándose mal en clase y digo, mira, si sigues así vas a tener que quedarte sin patio. Era las primeras veces que tenía clase con él. Entonces me quedé con él en el patio, empezó a lanzar sillas, empezó a hacer varias cosas, ¿no? Y entonces, pero me quedé con él en el patio. A partir de entonces todo cambió. ¿Por qué? Porque él vio que realmente, si yo era capaz de aguantar todo lo que estuve aguantando, aparte de pues eso, estar
quedarme simpático yo, estar aguantándolo, cumplir lo que había dicho, él ve que realmente tengo un interés por él. Porque si no, lo fácil es decir, tú, fuera de clase. Y se acabó, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo, ¿no? Quiero decir que, repito, que no es porque sea un grandísimo profesional, simplemente es un ejemplo que recuerdo. O, por ejemplo, otra chica que no tenía nada que ver con lo conductual, pero cuando se fue luego me hizo un escrito que tengo guardado, ¿no? Y que la verdad que es muy bonito, ¿no? De que me comentaba pues, que le había ayudado con un padre que no tenía y tal, y eso. Y creo que esas son las cosas que realmente hacen de nuestra profesión algo único y algo que hay que vivir como un reto diario, que hay veces que te vas diciendo, madre mía, que se acabe el día ya, pero que al final compensa, ¿no? Compensa este tipo de interacción personal con los alumnos y que te hace crecer a ti como persona y a ellos. Yo creo que ese es el objetivo. No sé si se os ocurre algún ejemplo más sobre esto. Pues no es un ejemplo, sino a lo largo de los 10 años que he trabajado en centros CAES y en centros que no son más ordinarios, no tienen tantas dificultades. Pero, los niños. Explica para los que nos podrían... Un centro CAES es un centro de acción preferente, donde pues, la población pues, o puede ser de etnia gitana o hay que compensarles de alguna manera porque las tienen alguna carencia muy grave. Suelen ser, pues, tienen que tener un 33% de alumnado o más con desfavorecido. Entonces, pues, sí que he visto que en estos centros lo emocional, los alumnos lo premian mucho más. En plan, pues, si les das cariño, que es lo que no tienen en casa, eso es lo que se premia. O sea, ellos te lo premian, es la recompensa que te llevas tú y ellos. Más que si en otro centro, pues, vas a dar algo emocional o tal, como eso lo tienen de casa, la base esa la tienen de casa, ya no les hace falta. Entonces buscan el conocimiento. Y en cambio los centros CAES no, buscan más lo emocional, el sentimiento, que es la carencia que ellos tienen. Por lo que veo, eso nunca falla en ningún ámbito, ni en ninguna profesión, porque en mi trabajo clínico hay que ver cómo cualquier paciente nota si realmente el terapeuta no es un señor que sabe que domina una teoría, que domina una técnica, sino aparte realmente, que realmente tiene verdadero interés por ese paciente. Yo aprendí de un maestro mío a recibir a un paciente. O sea, yo antes recibía a los pacientes de otra manera, pero a raíz de un maestro mío que me dio una buena lección, yo abro la puerta, recibo al paciente siempre con la puerta abierta. Cuando él llega, yo estoy en la puerta esperándole y le llamo por su nombre, le doy la mano y le hago pasar. Esto que parece una tontería implica para la persona que viene que tú le estás esperando y que le estás esperando a él y que le llamas por su nombre y que le miras como diciéndole, me alegra que estés aquí. Eso tiene un impacto afectivo muy importante. Y eso se necesita para que un paciente, en este caso, progrese en una terapia. En la educación, por lo que decís, pasa exactamente igual, ¿no? Sí. Yo al hilo de esto de las anécdotas, ya se lo tomaré las demás. No. Recientemente acabo de dar un tema de máquinas y mecanismos y yo pensaba que lo había hecho mal con respecto a mis propios criterios, ¿no? Porque otros años lo he hecho mucho mejor, pero yo me estaba haciendo un lío, empecé con unos problemas, luego me compliqué, luego volví atrás, y yo internamente llevaba la visión esta de que lo estaba haciendo muy chapucero, porque no lo estaba haciendo como me gusta hacerlo. Y hablando con un alumno el otro día, en plan informal, me felicitó, y digo, uy, Javier, ¿por qué me felicitas? Dice, hombre, dice, es que estoy encantado contigo. Y yo digo, tío, ¿de verdad lo dices? Digo, no me lo estás diciendo irónicamente, dice, no, hombre, no, estoy encantado, dice, me encanta cómo me tratas, las clases, digo, me motiva mucho, me gusta, además el grupo estamos muy contentos contigo, cómo nos relacionamos, y entonces me quedé pensando, digo, yo es que también estoy yo ahí dándole vueltas al tema de las máquinas y a lo mejor, bien, las máquinas son importantes, pero él ha valorado mucho más el tema de la afectividad y el trato y la cercanía que tengo yo con ellos y la verdad que me he dado cuenta de que eso... Es que los alumnos tienen una sensibilidad especial desde pequeños para captar eso, el profesor, que realmente está por ellos. Porque luego cuando lo verbalizan y cuando dicen, es que este profesor o el otro, pues tú, que realmente es un compañero tuyo, pues puedes comprobar que realmente sí, es gente que está más motivada o menos,
o que se implica más o que se implica menos, y dices, ¿cómo es posible que este niño, que a lo mejor tiene 6 años, lo perciba de esta manera tan clara? Y otra cosa que también me sorprende es cómo, a pesar de que tú les pones límites y a pesar de que tú les dices hasta aquí puedes llegar, ellos están contigo. Sí. O sea, ¿cómo es posible que tú hayas tenido con un niño pues una discusión, o hayas tenido tus más y tus menos, y al otro día venga el niño tan contento y tan feliz, y ya está, y ha pasado? Y pues eso, porque, es lo que le ayuda. Claro, porque le has demostrado que le importas. Simplemente es eso. Le has demostrado que le importas. Sí, aunque esté muy enfadado contigo en algún momento, no quiere decir que él realmente te valora. Yo creo que lo que más valoran ellos es el hecho de que seguimos estando ahí. O sea, y por otro lado, lo que más les puede afectar es que tú digas, bueno, tú para mí has terminado, ¿no? Y hagas con alguna muestra de indiferencia o con eso, yo creo que a lo mejor eso es lo que más les duele. Hace poco, hace no mucho tiempo, me ocurrió una cosa que ya dije en un vídeo aquí, una cosa que me impactó muchísimo. Un paciente que yo tenía de 33 años, muy bueno, de 33 años, que estaba en una terapia con él poco tiempo, murió de repente, es decir, una buena mañana salió de su casa, al salir a la calle cayó desplomado y murió en ese instante. A este paciente he de deciros que sentía por él un cariño especial, excepcional, y puedo deciros que si había podido llegar hasta ahí con él, era por eso. Porque era un paciente muy, muy difícil. Llegaba a las sesiones gritando, pero literalmente gritando todas las sesiones. Solo al final de las sesiones, algunas veces se calmaba. Gritaba y gritaba y gritaba. Gritaba su dolor, gritaba lo que le pasaba, estaba desesperado, estaba decepcionado de su familia, de la sociedad, de todo. Sufría horrorosamente. Yo era también un poco víctima de su... porque él esperaba que yo pudiera darle mucho mal de lo que podía darle en tan corto tiempo, y a veces se disgustaba y se cabreaba conmigo. Os puedo decir que cuando me notificaron su muerte, sentí una pena enorme, un dolor intenso, porque hay que ver cuánto me habría gustado que ese paciente no hubiese muerto y haber podido seguir con él la terapia y que todo hubiera podido salir bien. Hubiera sido para mí una alegría infinita, inmensa. Yo creo que eso también os debe pasar a vosotros con muchos alumnos. Lo que pasa es que en nuestro caso también, aunque hay veces que la recompensa la vemos en el día a día o en algún momento, otras veces te tiene que quedar la esperanza de que dentro de X años se acordará de que había un profesor que me dijo aquello, o que... O a veces ocurre de verdad, ¿no? Pues si hay alguna celebración en el colegio o tal, pues vienen alumnos que has tenido y hablas con ellos y ves cómo has madurado y ves cómo... Como no sé, es otro tipo de relación, ¿no? Simplemente vas por la calle y te para alguien que no sabes quién es y te dice, Juanjo, ¿qué soy? No sé qué. Y entonces dices, ostras, ¿cómo has cambiado? Y te cuenta simplemente lo que ha hecho. Si es el hecho de que te pare, ya es que tú le has marcado, ya le has hecho algo. Entonces yo creo que esa también es una parte de nuestra profesión, que quieres saber que los resultados a veces no los vamos a ver, o se van a ver dentro, pero que van a estar ahí, en algún sitio estarán, y que a los chavales les habrás ayudado para en algún momento poder seguir adelante, ¿no? Y después otra labor muy bonita es que cuando tú conoces un niño de pequeño, tiene unos intereses. Si tú lo recuerdas, cuando luego pasa el tiempo, ves cómo esa persona que siempre a lo mejor quería ayudar a sus compañeros y siempre te demandaba, maestra, le ayudo, luego se decantan por profesiones que son más de ayuda, de a lo mejor hacen fisioterapia, o hacen, dices, cómo ya de pequeño ya tenía muy claro a lo que se quería dedicar, inconscientemente, pero lo tenía. Y dices, eso también es una labor muy bonita. Luego también, otro tema es que, por ejemplo, gente con fracaso escolar, gente a lo mejor población reclusa, siempre a lo mejor dicen, yo fui al colegio y nadie se preocupó por mí. O sea, realmente, aunque ellos tuvieran una conducta disruptiva
fueran malos estudiantes, creo que eso a lo mejor puede dolerte más. O sea, siempre tienes que evitar el decir, bueno, por lo menos esta persona, con sus problemas, con sus dificultades, que piense en el futuro que alguien se interesó por ella, que alguien le quiso ayudar. Porque claro, el llegar a un momento de desesperación y decir, si yo estuve en el colegio tantos años y nadie se preocupó por mí, aunque eso no sea real, pero es lo que él percibió, que no se preocuparon por él, creo que eso, como profesional... Y Amparo, una pregunta. A raíz de esto, yo quería plantearos esto que os he dicho antes, ¿no? Que siempre tenéis en vuestras aulas algún alumno que os dais cuenta rápidamente que tiene una problemática especial, que tiene incluso una patología, podríamos decir, hasta grave. Puede ser algún alumno incluso psicótico, con una patología realmente muy grave, o un tipo borderline con una patología que roza esa zona tan grave de la psicosis. A veces estos alumnos quedan por allí marginados, quedan en un rincón del aula, nunca se les hace mucho caso porque de alguna forma tienes que atender a todos los demás. Pero, ¿qué se puede hacer con estos alumnos? ¿Hacéis algo especial? ¿Buscáis alguna ayuda especial para ellos? ¿Habláis con la familia para que tomen conciencia de la gravedad de su hijo? ¿Qué se puede hacer con esto? Que siempre hay alguno. Yo afortunadamente tengo la suerte de estar en un centro de compensatoria en el que eso se cuida muchísimo. De hecho, el centro se fundó porque había una residencia al lado con alumnos con muchos problemas, entonces muchos de ellos van, otros no, pero quiero decir que justamente tengo la suerte de trabajar en un centro en el que eso se tiene muy en cuenta y hay una cercanía hacia el alumno. Lo que pasa es que los recursos a veces son limitados y podemos llegar hasta donde llegamos, ¿no? Pero quiero decir, esa sensación de estar siempre apoyando a todos los alumnos, a los que lo que necesitan porque tienen algún tipo pues eso, de enfermedad más o menos clara, y a los que en principio no, pero también necesitan nuestra cercanía, ¿no? Entonces sí que hay un seguimiento por parte de los tutores, los profesores, con las familias hay reuniones y luego se derivan pues a la rama sanitaria cuando es necesario. Lo que pasa es que, claro, muchas veces esa derivación supone una visita mensual en la que dan una medicación o tal, y no sé si eso es la respuesta, bajo mi punto de vista no. Pero esa sensación de tenerlos apartados o tal, afortunadamente no la he tenido porque, repito, sí que hay una sensibilidad, ¿no?, hacia ese tipo de alumnos. Yo creo que podría haber, yo creo que no es nada descabellado, que podría haber quizá terapeutas que sin ser profesores ni trabajar en los centros, por ejemplo en los que vosotros trabajáis, la comunidad educativa estuviera en contacto con ellos para cuando un alumno tiene una problemática muy grave y aparte del trabajo de los profesores podría hacer una terapia, que esos psicólogos, psicoterapeutas, pudieran hacer una terapia con ellos, incluso en algunos casos gratuita. Yo puedo decir que hay terapeutas que estarían dispuestos a eso, a hacer una terapia gratuita o a un precio, vamos, muy limitado. Yo creo que merece la pena buscar grupos de terapeutas que colaboren con los colegios y que depende del nivel económico lo puedan cobrar un poquito más, pero que incluso que no quede ningún alumno que tenga problemas realmente sin poder ser atendido bien. Yo conozco compañeros que podían hacer terapias incluso gratis con alumnos que realmente lo necesitaran. No sé qué os parece esto. A mí me parece que sobre todo sería una buena idea, algo importante, porque un poco por lo que comentabas tú antes, solamente nos preocupan las personas cuando ya están cometiendo actos delictivos, y entonces tenemos muy rápida cuál es la solución. Y evidentemente no digo que todas las personas, pero que sí un porcentaje importante quizás podría tomar un camino diferente si se tomaran las medidas pues del tipo de encontrar un terapeuta que pudieran ayudar, equipos sanitarios, etcétera, ¿no? Y eso, pues damos una serie de recursos mínimos y cuando cumplen 16 o 18 años se acabaron los recursos porque son mayores de edad. Sí. Y se les deja totalmente colgados, eso a veces lo hemos visto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sería algo a pensar porque ganaríamos todos, la sociedad saldría ganando. Pero buscamos el encontrar rápidas respuestas y eso no es una respuesta rápida, sería una cuestión de bastantes años, ¿no? Sí. Pero que ojalá algún día se llegue a algo así, ojalá. Y la intervención desde el punto de vista clínico en los centros
no se llega. Tú detectas el problema, sí. Ahora, a nivel de intervención, ¿qué pasa? Es muy difícil, los recursos están limitados, incluso el psicólogo del centro se ha ido cambiando el nombre progresivamente para desvincularlo de esta carga. Ahora mismo es el orientador escolar, queda muy delimitado lo que es, el orientador escolar. Pero con estos niños que tienen estos problemas que tú planteas, ¿quién interviene? Intervenimos desde cada uno desde nuestro ámbito lo que podemos, pero realmente es una intervención adecuada al problema que él tiene. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? En este momento, por ejemplo, la escuela ahí tiene un vacío. Y resulta también un poco preocupante a veces la visión social que hay de esto, como que son solamente gente que consume recursos y parece que estamos gastando dinero en gente que le echa cara, ¿no? Y está ahí un poco, pues eso, pues que le hagan adaptaciones, que la atiendan profesionales, como que eso es un gasto que pagamos todos, claro, en este momento en el que estamos económicamente mal. Uh-huh. Y no se percibe esa necesidad que yo veo importantísima de integración, uh-huh. integración y de recoger a estos alumnos que tienen unas dificultades porque estos van a ser las personas que van a estar en nuestra sociedad y que van a convivir con el resto, vaya. La intervención yo la plantearía desde el punto de vista cuando se ha encontrado el problema y anterior, o sea, de prevención muchas veces. Claro. Porque si no actuamos solo en el momento que ya hemos encontrado el problema, ya lo tenemos. Pero se puede, si miramos, o sea, si fuéramos hacia adelante, podríamos incluso prevenir muchos problemas y al final el coste sería mucho menor. Sí. No habría que intervenir muy tanto. Muy importante. Invertir en prevención. Sí. Bueno, pues vamos a ir acabando ya esta mesa redonda, por decirlo así. Quizás se os ocurran así algunas conclusiones que tengan que ver con el momento actual que estamos viviendo en España. Claro, hay que tener en cuenta que estos vídeos se ven en otros países. La gente que son de otros países entenderán que muchas veces nos refiramos fundamentalmente al ámbito español. En este caso, todos estos compañeros son profesores de centros de aquí de España. Pero bueno, yo creo que las ideas que han dicho pueden ser utilizadas por cualquier persona de otro país y creo que son buenas y aplicables a otros lugares del mundo. Bien, entonces en ese sentido quisiera deciros algunas conclusiones en relación a este momento tan especial que estamos viviendo de movilizaciones, de recortes, de carencia de medios económicos, etcétera. No sé, algo especial para este momento, participar. ¿Alguna cosa que se os ocurra? Yo propondría una cosa que creo que no es de este momento, sino desde hace tiempo. Un pacto en educación. Es lo que realmente hace falta. El cambio del sistema. Hay niños que han empezado con un sistema, han acabado con otro, incluso con otro. Han estado en tres sistemas diferentes. Entonces, al final, las líneas, las directrices que estén bien marcadas, y eso sí que sea un pacto, ¿no? Porque al final la comunidad educativa hay que llegar a pactos. No todo el mundo piensa igual. Entonces, si en el caso de que llegáramos todos a un pacto, pues la educación iría mucho mejor, creo yo. Sí. También abrir un espacio para la reflexión. O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Con qué contamos? ¿Y cómo lo gestionamos esto? Porque a veces el día a día nos desborda. Y sí que habrán grupos de personas que se dedican a reflexionar y a orientar, quiero pensar, a estas personas que legislan. Pero no es desde la base. A nosotros no nos preguntan, mira, tenemos estos problemas, no podemos seguir así, ¿cómo lo mejoramos? Nosotros no tenemos ahí parte para expresar nuestra opinión y dar nuestras ideas, cuando somos los que estamos cada día en la escuela. Entonces, un poco de parar y de reflexionar y decir, bueno, vamos a pararnos a pensar. Porque a veces lo burocrático, los papeles, los documentos, los proyectos, nos desbordan. Pero ¿cuándo nos paramos a pensar y a decir realmente qué es lo que queremos, qué es lo que estamos haciendo? No hay ese espacio. Y también aprender a confiar un poco entre todos, es decir, padres en profesores, profesores en padres, y luego evidentemente hay padres magníficos, padres pésimos y profesores magníficos. Pero si se empieza a confiar, porque sinceramente en este momento confiar en los políticos me cuesta un poco más, sinceramente, pero bueno, pues eso, si se establecen esos lazos de confianza en que
en lugar de esas reticencias a la hora de establecer relaciones, intentamos ver que hay cosas que nos unen, que son los alumnos y son sus hijos, pues intentar entre todos, con esa paciencia, decías tú, es decir, con calma nos sentamos, pero vamos a hacer algo en que todos estemos de acuerdo, nos impliquemos y salga adelante con las modificaciones que sean necesarias a partir de la práctica de esa nueva ley, ¿no? Ojalá algún día llegue. Pues sí. Yo creo que ya lo habéis dicho bastante claramente y yo también creo que ese pacto realmente es necesario. Un pacto también sincero en el que tenemos, en el que también cada uno nos planteemos también a veces qué es lo que en nuestra infancia nosotros no nos dio la educación o más deseamos, porque son también a veces caemos en el este de que antes, ahora con las dificultades también, antes y tal, y sabían los Reyes Godos y tal, y no sé si a alguien habrá afectado mucho saber los Reyes Godos, a mí personalmente no es lo que eché de menos. Un pacto sincero desde las propias necesidades. Yo incidiría un poco en lo que ha dicho Amparo, es decir, en una situación, es un pensamiento muy querido por mí este que voy a decir, en una situación donde hay muchas problemáticas, yo creo que la solución no está en recortes a la democracia, sino justamente en mucha más democracia. Democracia quiere decir que la gente, que el ciudadano normal y corriente, participe, se responsabilice, se cuente con él para dar solución a los problemas que tiene un país. Por ejemplo, tú has dicho, hay que hacer algo contando con los profesionales de la enseñanza, que ellos son los que están ahí todos los días con los alumnos en un centro escolar, con los padres, y saben lo que está pasando de verdad. No se debe hacer un plan, ni una legislación, ni un proyecto que no salga de abajo para arriba. No puede haber allá el ministro de Educación y un grupo de personas que pueden ser muy sabias, si se quiere, para hacer un proyecto para toda la comunidad de Cuenca, que son millones de personas, sino que ese proyecto tiene que salir de una consulta bien hecha a todos los centros, donde todos participen y expongan realmente lo que de verdad está pasando, hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento y hacer y dar una buena solución. Yo creo que es, por tanto, cuanto más problemas hay, más democracia tiene que haber. Es decir, que la capacidad que cada ser humano tiene, su inteligencia, su pensamiento, su capacidad de elaborar, su capacidad de decidir, su capacidad de conectarse, de implicarse, se cuente con todo eso para hacer un proyecto. No al revés, ¿no? Que cuanto más problemas hay allá arriba un grupito de personas muy maravillosas y muy buenas que nos dan soluciones a todos los problemas de un país. Pues no. Señor, yo creo que lo que vosotros habéis hecho hoy viniendo aquí es un ejemplo claro. Estamos intentando desde este humilde sitio que es este blog, digamos, ofrecer a todos aquellos que nos pueden ver unas ideas que nos ayuden a cambiar las cosas. Yo diría una cosa, permitidme que sea un poquito largo. Yo creo que estamos en un momento a nivel histórico donde se está creando un nuevo modelo general de la sociedad y del mundo. Así como en el siglo XVIII se empezó con el racionalismo, sobre todo teniendo un país hegemónico que fue Francia, así como en el inicio de la democracia el país hegemónico fue Inglaterra, en este sentido fue Francia. Bien, así como en aquel momento empezó a crear su nuevo modelo que se ha continuado durante los siglos XVIII, XIX, XX hasta el inicio del XXI, yo creo que ahora estamos creando un nuevo paradigma, un nuevo modelo a nivel mundial donde todo tiene que ser diferente. Ahora ya tenemos una serie de elementos irrenunciables, como son la multiculturalidad, la globalización, los medios de comunicación que tienen una influencia enorme en todo el mundo, Tenemos elementos completamente nuevos. No podemos seguir haciendo las cosas como si no hubieran aparecido elementos completamente nuevos. Y en educación tampoco, Pero yo creo que está apareciendo un nuevo paradigma. Y yo creo que debemos tener en cuenta una cosa. Yo, por ejemplo, fijaros una cosa, la reflexión que yo me hago. Cuando yo estoy haciendo algo, pienso, bueno, pero qué poquito es esto. Esto es como una gota de agua en medio del mar. Pues no, no es verdad. Lo que cada uno hacemos tiene una influencia real, auténtica, en la realidad. Influye de verdad. Y yo creo que lo que debemos hacer es que nuestro trabajo esté dentro de un sentido, el sentido del futuro. Y el sentido del futuro pasa, yo creo, por mucha más democracia,
no por recortar la democracia, sino que los ciudadanos sean realmente ciudadanos que cuenten a la hora de crear un proyecto colectivo político, social, económico. Que la gente cuente. Y eso es un signo de los tiempos del futuro inmediato de este siglo. Y yo creo que lo mismo que cosas que empezaron a hacerse en el siglo XVIII y han avanzado muchísimo en dos o tres siglos, lo que estamos haciendo ahora va a tener una influencia muy grande en este siglo y en los próximos siglos. Por tanto, yo creo que por ahí tenemos que avanzar. Más democracia, más participación, más contar con todo el mundo, en el mundo educativo, contar con todos vosotros, que la gente, que los diferentes gobiernos que tenemos y los diferentes representantes se den cuenta que no contar con la comunidad educativa es estar perdiendo un montón de talento, un montón de iniciativas, un montón de propuestas, un montón de inteligencia y un montón de amor a la gente, que no se puede perder todo eso. Tiene que estar ahí. Bien, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Yo simplemente, pues para cerrar, agradecerte que me hayas invitado y, bueno, a los profesores decir, pues eso, que tenemos una profesión muy dura, pero que realmente es única y tenemos que ver también esa parte, ¿no? Aunque, pues eso, el día a día cueste, somos unos afortunados y tenemos que disfrutar dentro de lo que podamos, claro. Sí. Bueno, pues yo quiero daros las gracias y ya desde ahora también quedáis invitados para otras posibles vídeos que hagamos sobre la educación en diferentes aspectos y también para que otros compañeros vuestros puedan participar en esos vídeos. Bien, y ya terminando, pues decir a todos los que ven estos vídeos, sean de cualquier lugar del mundo, de España, como ya he dicho antes, muchos países de América Latina lo siguen con gran interés y también cada vez más personas de Estados Unidos y también de otros lugares del mundo, porque a veces nos sorprendemos que nos damos cuenta que son vistos también, por ejemplo, en Japón. Hay un número de gente de Japón que los ve. Entonces, bueno, queremos decirles a todos los que ven estos vídeos que gracias por verlos, gracias por entrar en ellos, gracias por hacerse suscriptores y que esperamos sus iniciativas, porque podéis enviarnos iniciativas para hacer, para realizar, y en la medida en que podamos, queremos que sea un blog democrático. Democrático es decir, que no solamente sea de un grupo de personas, sino de todos aquellos también que lo ven. Por tanto, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.